Looks over the left side, caught by Craig on the way to the end. Throw Montana. Steps up, throws. Montana could very well be his third Super Bowl MVP. Someone take the monkey off Montana! Familia Niner, sean todos bienvenidos a Canal 49. Un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Esta vez no me pueden ver porque estamos en reconstrucción aquí en el canal. Sin embargo, no se olviden de suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 en Facebook, Twitter e Instagram. Ya saben que está activo el botón Estoy Unirse para los que se quieran volver miembros dorados de Canal 49, participar en los sorteos que hacemos mes con mes, gozar de todos los beneficios de ser miembro dorado de este canal, y se vienen muchísimas sorpresas en esta temporada en donde los 49 visitarán este país. También está activo el botoncito de Super Thanks para los que quieran seguir apoyando a esta plataforma llamada Canal 49, dedicada al mejor equipo de la NFL, los San Francisco 49ers. Vámonos con todos los temas interesantes que están surgiendo ya en camino a la temporada regular y la revisión de los últimos rivales de nuestra temporada. Así que agárrense porque comenzamos. Todo está dicho, la pretemporada oficialmente terminó y este próximo 11 de septiembre, en punto de las 12 del día, desde el Estadio del Soldado en Chicago, Illinois, los 49 de San Francisco jugarán su primer encuentro de temporada regular enfrentando a los Osos. Todo el trabajo de cerca de 8 meses por fin verá la luz y para esto los 49 ya anunciaron el roster final de 53 jugadores, así que vamos a ver quiénes son nuestros 53 guerreros para este 2022-2023. Ofensiva, quarterbacks, Trey Lance, Jimmy Garoppolo, Brock Purdy. Corredores, Elijah Mitchell, Jeff Wilson Jr., Tyron Davis Price, Trey Sermon, quien inicialmente apareció, se dice que fue cortado, y Kyle Juszczyk. Receptores, Deebo Samuel, Brandon Ayuk, Juwan Jennings, Ray McCloud, Danny Gray. Alas cerradas, George Kittle, Ross Dwelly, Charlie Warner. Recordemos que Jordan Matthews sufrió una lesión y se encuentra en la reserva de lesionados. Línea ofensiva, Trent Williams, Aaron Banks, Jake Brendel, Spencer Burford, Mike McClinchy, Jalen Moore, Colton McAvitz, Nick Sakelk, Daniel Bronskill. Defensiva. Línea defensiva. Nick Bosa, Javon Kinlow, Charles Omeniu, Kerry Hyder Jr., Hassan Rightway, Drake Jackson, Arik Armstead, Samson Ebukam y Kevin Givens. Apoyadores. Fred Warner, Aziz Al-Shaahir, Dre Greenlow, Oren Burks, Curtis Robinson y Demetrius Flanagan Fowles. Esquineros, Charvarius Ward, Emmanuel Mosley, Samuel Womack III, Demondre Lenoir y Ambry Thomas. Jason Verrett inicia en la reserva de lesionados. Cuando regrese, algún movimiento habrá por aquí. Profundos, Talanoa Ofanga, Tarvarius Moore, George Odom y Jimmy Ward. Equipos especiales, Robbie Gould, Mitch Wisnowski y Tyler Pepper. En el programa especial previo a la temporada regular, el próximo jueves, hablaremos a profundidad de este roster con el que competiremos en la temporada. Así que no se lo pierdan, porque va a estar muy bueno. Ya sé que tenemos que hablar de Jimmy Garoppolo y de verdad lo siento por todos los que jamás lo han querido en el equipo, pero la directiva ha decidido mantenerlo en la escuadra y es necesario hablar de este movimiento, que, de acuerdo a múltiples reportes, no se esperaba. Pero al final los 49 decidieron reestructurar el contrato de Jimmy G y dejarlo como quarterback suplente de Trey Lance, y hay varias explicaciones para esto. La primera y más fuerte de la que se ha hablado es que Seattle estaba a nada de ir por Garoppolo y los 49 no iban a permitir que se fuera con el rival de la división, toda vez que los Seahawks necesitan un quarterback urgentemente. La otra razón es que ni Sudfeld, quien ya fue cortado, ni Purdy tienen la capacidad para entrar al quite si es que Lance se lesionara o si es que resultara ser un fracaso. De esta manera los 49 saben que en una situación de esas habría alguien confiable atrás y la temporada no estaría perdida del todo. Ahora bien, el contrato de Jimmy G bajó de 25 millones a solamente 6.5 millones totalmente garantizados y hasta 500 mil en bonos, y la oportunidad
oportunidad de ganar hasta 9 millones en bonos de acuerdo a resultados. Esto liberó dinero en el espacio salarial de la organización, lo cual es realmente sobresaliente. Por otra parte, sobre el contrato existe una cláusula de no transferencia. Pero esto no quiere decir que Jimmy G no pueda ser canjeado durante la temporada. Simplemente quiere decir que si hay alguna oferta, quien tiene la última palabra es Garoppolo. Si él quiere, se va. Si no, no. Así que si decide quedarse, el próximo año es agente libre sin restricciones. En este momento, Jimmy G en un trade no vale más de una tercera ronda. Pero recordemos que durante la temporada regular nunca falta el quarterback que se lesiona y esto podría subir su valor en el mercado, incluso a un par de segundas rondas o algo más. La jugada de ajedrez que se aventó Lynch y compañía fue simplemente magistral, pues cuando se pensaba que ningún equipo estaba interesado y que incluso podría ser cortado sin obtener un cacahuate a cambio, el tablero se movió y ahora Shanahan y Lynch tienen todas las de ganar. Un contrato muy amigable para la organización que deja mucho dinero en el salary cap. Un quarterback suplente que puede salir al quite en determinada situación y que puede seguir apoyando a Lance en su proceso al más puro estilo Alex Smith con Patrick Mahomes y con un valor que podría subir en algún punto de la temporada. Pero cuidado con este movimiento porque a nivel interno es peligroso para el joven Trey Lance. La presión sobre él estará allí todo el tiempo y yo no quisiera verlo dentro del Levi's Stadium con la gente gritando que metan a Jimmy G. Toda vez que jugadores como George Kittle, Arik Armstead, Nick Bosa o Kyle Juszczyk han declarado abiertamente su preferencia por el 10 de San Francisco. El equipo está para llegar bastante lejos esta temporada y la presión sobre Lance y Shanahan podría aumentar semana tras semana dependiendo del desarrollo del ahora quarterback titular de los 49 de San Francisco. Esta semana toca revisar a dos escuadras, pero la verdad es que el tiempo se me vino encima y pensando en que es la semana 16 y 17, solo haremos una breve revisión de ambos equipos, los Commanders de Washington y los Raiders de Las Vegas. Así que vamos a ver más o menos cómo vienen. Nuestro rival de la semana 16, los Commanders, no presentan en teoría un equipo muy fuerte. La llegada de Carson Wentz no es garantía, pues después de aquel 2017 su carrera se fue en picada, sobre todo con la lesión de ligamento cruzado. El año pasado tuvo la oportunidad de hacer renacer su carrera con los Colts, teniendo una muy buena línea y un buen corredor, y no fue así. Washington apostó mucho por Wentz, y la verdad, dudo que sea la respuesta del equipo. Por otra parte, una defensa con una excelente frontal que se ha ido derrumbando. La lesión de quien fuera novato del año Chase Young lo ha hecho bajar muchísimo su producción y el egresado de Ohio State no es el mismo desde entonces. Este año inicia en el Pop List y se perderá los primeros 4 encuentros de la temporada. La marca del año pasado de 7 ganados y 10 perdidos no es nada alentadora, pues en una de las divisiones más flojas de toda la NFL es realmente mediocre. Ofensiva 22 y defensiva 21 el año pasado. Si el dueño Snyder no empieza a poner orden, esta división seguirá siendo de los vaqueros en 2022. Para los 49, como mencioné al principio, no debería ser un juego complicado. Creo que está para sumar en un cierre de temporada crucial para los Niners. Nuestro rival de la semana 17, Las Vegas Raiders, ya son otra historia, comparados con los Commanders. Ofensiva 11 y defensiva 14 en 2021, a pesar de toda la controversia con el cambio de head coach por el tema de correos de John Gruden. Los Raiders terminaron con récord de 10 ganados y 7 perdidos, segundo lugar en el oeste de la Americana. Se metieron a playoffs y fueron eliminados por los Bengals en el juego de comodines. Pero lo de los Raiders es complicado de pronosticar con todo y todo. Derek Carr entra en un año crucial y su nueva arma, el señor Devante Adams, ya no le dará pretextos para no tener un gran año. Pero la línea ofensiva es el talón de Aquiles del equipo. Y no hubo mejoras esta temporada baja. El liniero Alex Leatherwood fue quien más presión permitió en toda la NFL la temporada pasada. Así que ahí les encargo. A la defensa, Nate Hobbs fue un esquinero rentable y este año se espera mucho más de él. Un gran golpeador y tacleador que tampoco permite mucho espacio en sus coberturas. Además, la llegada de Chandler Jones ayudará enormidades a su línea defensiva que junto a Max Crosby harán mucho daño a los quarterbacks rivales. Los Raiders son un equipo que buscará al menos los resultados de la temporada pasada, pero en una división como la Oeste de la Americana no luce nada sencillo. Para los 49 es una antaña rivalidad y aunque se hayan movido a Las Vegas siguen siendo los Raiders, así que un juego de honor. Me parece que en el papel está parejo, pero creo que San Francisco puede sacarlo.
Los 49 se enfrentarán a dos rivales consecutivos con grandes diferencias. Por un lado, un equipo como el de Washington, que sigue sin encontrar el rumbo, y por el otro, unos Raiders que podrían estar a un paso de llegar más lejos. A estas alturas de la temporada, para los 49 una derrota podría significar estar como uno de la conferencia, o quedar eliminados, ser locales o visitantes, jugar desde el wild card o poder descansar una semana. A estas alturas, todos están peleando por un lugar, y San Francisco no será la excepción. Ya veremos qué nos ofrece esta temporada 2022-2023 de la NFL. Los miembros dorados de Canal 49. De todo corazón, muchísimas gracias a los que forman parte de esta bonita familia. Si quieres formar parte de este selecto grupo, dale click en el botón unirse y forma parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners! Y hasta aquí esta emisión de Canal 49, la última de la pretemporada. Espero que les haya gustado. Si fue así, regálenme un pulgar arriba. Suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, Twitter, Instagram y en Twitch como Canal 49. Ya regresamos este próximo miércoles. Les recuerdo que ya está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49, puedan gozar de todos los beneficios y puedan participar en los sorteos que hacemos mes con mes de mercancía de los 49ers. También está activo el botoncito de Super Thanks para los que quieran seguir apoyando a esta plataforma llamada Canal 49, dedicada al mejor equipo de la NFL, San Francisco 49ers. Nos vemos en la siguiente edición ya de temporada regular especial. No se la pierdan. Les mando un gran abrazo a todos, mucha buena vibra y ya lo saben, ¡Go Niners!